Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, yo en esta ocasión les traigo una rica y deliciosa receta de gelatina de mosaico con queso crema sabor piña. Ya me adelanté un poquito y ya tengo aquí mi mosaico cortado. Tengo sabor limón, piña, fresa, uva y naranja. Ustedes pueden cambiar el sabor que ustedes deseen. Para cada una de nuestras gelatinas, yo ocupé un sobre. Por lo regular, siempre en nuestro sobre dice que debemos de usar 1 litro de agua, pero nosotros solamente vamos a ocupar 3 cuartos de litro, o sea, 3 tazas, solamente 3 tazas. No vamos a poner el litro completo de agua y esto es para que nuestro mosaico tenga esta textura tan firme para la hora de cortar no se despedace. Ese es el secreto para que nuestra gelatina de mosaico nos quede bonita, para que se mire firme. Solamente 3 tazas de agua por sobre. Para la cobertura de nuestra gelatina, que será de queso, tenemos los ingredientes que serán 2 latas de leche evaporada, que cada lata contiene 12 onzas o 354 mililitros cada lata. También ocuparemos una barra de queso crema de 8 onzas, que son 226 gramos. 2 sobres de gelatina sabor piña o del sabor que ustedes deseen. Yo lo escogí de piña, de 140 gramos cada sobre. Y también ocuparemos 3 tazas de agua, que son equivalentes a 3 cuartos de litro. Empezaremos por engrasar nuestros moldes. En este caso yo voy a ocupar 2 porque nuestra gelatina es de 5 litros y cada molde que tengo aquí es de 2 litros y medio. Es una gelatina bastante grande. Así que yo engrasé mi servilleta de papel con aceite para cocinar y voy a poner por todo alrededor del molde. Y lo voy a meter al congelador mientras hago el proceso de mi gelatina. Si ustedes no desean hacer este paso, no lo hagan, ya que en los comentarios me han dejado que para qué pongo el aceite. El aceite lo pongo para que desmolde a perfección, pero si ustedes no lo quieren hacer, adelante. De los ingredientes para la cobertura de nuestra gelatina, lo que vamos a poner son a hervir las 3 tazas de agua que le pedí. Las vamos a poner a hervir en una olla. Vamos a dejar a que hierva para poner nuestros sobres de gelatina de piña. Cuando ustedes miren esas burbujitas, ya podemos agregar nuestra gelatina y vamos a agitar muy, muy bien. Ya muy bien incorporado nuestra mezcla, lo que vamos a hacer es dejar que nuestra gelatina enfríe por completo. En nuestra licuadora vamos a poner las 2 latas de leche evaporada. Y también vamos a poner la barra completa de queso crema. Y vamos a licuar. Ya muy bien licuado nuestro queso crema y nuestras leches evaporadas, vamos a ponerlo en un bol. Deben de mirar que si tiene espuma, vamos a dejar reposar si tiene mucha espuma, ya que agarra otra textura con la espuma. Nada más deben reposar por 5 o unos 10 minutos. En este caso no dejé licuar por tanto tiempo y no hizo tanta espuma. Recuerden que nuestra gelatina de piña que pusimos en las 3 tazas de agua, ya la tengo aquí y está completamente fría. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarla a nuestro queso crema con la leche evaporada y vamos a integrar muy bien. Agitamos muy, muy bien para que todo se incorpore y vamos a seguir con nuestra gelatina de mosaico. Una cosa que les quería mencionar y es que ustedes mucho en los comentarios me ponen, ¿Vero, no usas grenetina? Claro que sí, los sobres de gelatina de piña ya tienen grenetina.
Usamos 2 sobres, lo cual disolvimos en solamente 3 tazas de agua, y los 2 sobres juntos tienen capacidad para 8 tazas de agua, y no, y nosotras solamente usamos 3 tazas, y las otras 5 tazas las estamos suplantando con la leche evaporada y el queso crema. Es por eso que no usamos grenetina extra. Ya tengo aquí mi gelatina de mosaico. Puse todos los sabores juntos, los mezclé muy bien para que estén mixteados, muy muy bien, que esté mixteado toda la gelatina de sabor. Ahora lo que vamos a poner es un poquito, solamente un poquito de nuestra mezcla de gelatina de queso en nuestros moldes. Y ya que estemos con ese poquito, vamos a empezar a poner el mosaico. Cuando estemos a la mitad del procedimiento de poner el mosaico, vamos a tratar como de aplastar los cuadros hacia el fondo para que estos peguen al molde y queden muy bonita la vista cuando lo desmoldemos. Lo tenemos que hacer paso por paso. No, no podemos poner todo junto porque si no los cubitos van a empezar a flotar. Y así nuevamente, otra vez aplastamos los cuadritos hacia abajo. Bueno, por último, ya lo único que vamos a hacer es tapar con papel aluminio y llevar a nuestro refrigerador. El procedimiento va a estar listo en 2 horas, pero yo lo voy a dejar cuajar toda la noche. Después de haber cuajado toda la noche, yo la dejé toda la noche, vamos a desmoldar nuestra gelatina. Con nuestras manos húmedas vamos a despegar por toda la orilla. Si ustedes se dan cuenta, miren qué fácil es. Por eso siempre me gusta engrasar los moldes. Y nos vamos a asegurar que estén todas las orillas despegadas. Si ustedes miran esa separación, se deben de asegurar que todo, 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 miren, ahí ya está a punto de desmoldar. Ahora lo único que tenemos que hacer es poner en nuestra base. Yo siempre les digo que mojen su base antes de poner la gelatina, para si quedan mal centradas, las pueden centrar muy bien, se alisa con el agua. Y así es como nos quedó nuestra gelatina. Miren qué bonita se ve, desmoldó muy bien, los cuadritos quedan muy bonitos con el paso a paso que les di de poner el mosaico en 2 partes o en 3 partes. Yo ya decoré una, ya tengo una decorada, acá se alcanza a ver un poquito, no enfoco bien la cámara, pero ahora les voy a mostrar cómo yo decoré la gelatina. Voy a decorar una para que ustedes se den una idea. Yo uso chantilly. Si ustedes miran mis anteriores videos, ya les dije en los videos cómo preparo el chantilly. Si ustedes gustan dejarlo así, no hay problema, la gelatina se mira muy bonita. Yo lo voy a decorar con chantilly y fruta. Aquí tengo kiwis, duraznos, moras y unas hojitas de menta para la decoración. Pusiste pausa. Vamos a poner aquí unos duraznos, también fresa y las moras. Por último, vamos a poner el chantilly aquí en la orilla. Miren, así es como nos quedó nuestra gelatina de queso crema sabor piña. Ustedes la pueden preparar en el sabor que más deseen, el que más les guste. Esta gelatina es de aproximadamente 5 litros. Cada gelatina es de 2 litros y medio.
Y recuerden que cada litro de gelatina es para aproximadamente 8 personas, así que aquí tenemos una cantidad para 40 personas. No olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, y en la cajita de información yo les daré todas las medidas correctas que yo usé para esta gelatina. Espero les haya gustado y les sirva de mucho. Bye bye, nos vemos en el siguiente video.